Desde este lunes 9 de noviembre se dio inicio con la Semana de Prevención de Drogas en Pérez Zeledón. Bajo el lema "Cualquier día es perfecto para corregir nuestros errores, di no a las drogas", las actividades de Lazo Rojo llegaron a los centros educativos a través del programa de DARE, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, quienes establecieron el mes de noviembre como fecha para esta celebración. El programa DARE se trabaja en Costa Rica desde 1983 en escuelas y colegios, brindando charlas una vez por semana. ¿Pero cómo nació esta iniciativa? De Enrique Camarena, que es muy conocido, exoficial de la DEA de los Estados Unidos, que precisamente en el año 1985 fue muerto por el narcotráfico. Lamentablemente él fue un infiltrado entre el narcotráfico y el narcotraficante más famoso en ese momento, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, que inclusive fue detenido aquí en Costa Rica. Él trabajaba para él como infiltrado, pero lamentablemente en el 85 fue detectado que él era infiltrado de la policía de los Estados Unidos y lamentablemente fue asesinado. Fue así que la esposa de Quique Camarena pidió a los Estados Unidos, especialmente la DEA, que se recordara la muerte de él, que no fuera en vano, que ojalá que todos los años en esta fecha de octubre, noviembre, se festeje el reconocimiento a él en todas las instituciones de todo el mundo, el problema que están generando las drogas no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. El objetivo del programa DARE y Lazo Rojo es desarrollar diversas actividades preventivas en cada institución, fomentar el deporte y la recreación saludable, así como establecer un apoyo directo entre diversas empresas como parte de la responsabilidad social. Básicamente el programa ARE es la toma de buenas decisiones. Nosotros no le estamos diciendo a los niños no fumen, no tomen, sino que al contrario, les damos las armas como la toma de decisiones, porque ellos se enfrentan a la vida solos. En ese momento ellos tienen que saber tomar la mejor decisión. Ese es el trabajo, el objetivo principal del programa ARE. Dentro del programa se abordan temas que actualmente repercuten en la sociedad. Se abordan temas de prevención de drogas, especialmente el mal uso del tabaco, se le habla del tabaco y el alcohol, y algo que estamos promoviendo ya a partir de este año, que es nuevo, porque estamos estrenando un nuevo currículo, es el bullying, que generalmente para nadie es un secreto que en todas las instituciones existe el bullying, y no es de ahora, eso viene de muy atrás, y no en Estados Unidos ni en Costa Rica, en todo el mundo. Como parte de dicha celebración se realizó un campeonato de fútbol, un concurso de lemas, bailes coreográficos, y este viernes se espera finalizar con la marcha Sí a la Vida, No a las Drogas, que dará inicio a las 8 de la mañana en el Mercado Central de Pérez Zeledón y finaliza en el Polideportivo de la localidad. Además, la Embajada Americana está regalando a cada estudiante que participó en el programa una camiseta para el desfile en representación del Lazo Rojo.